Tormenta no se ve una mierda. ¿Has encontrado algo? Bueno, su transmisor no funciona y todo lo demás está hecho un desastre. ¿Qué quiere decir? La base ha sido arrasada, coronel. Parece como si hubieran lanzado explosivos en masa. Encontrar vistas aquí va a ser como buscar una aguja en un pajar. Entendido. Realicen un reconocimiento a ver si encuentran algo que nos den idea de lo que ha ocurrido. Podría intentar enviarles el helicóptero de vuelta dentro de una hora, pero la visibilidad está empeorando con rapidez y las previsiones para esa zona no son buenas. De acuerdo. Restauraremos la zona y volveremos a informar. Recibido. Mientras tanto veré cómo les va a los del equipo Alfa. Ah, Blake. Y recuerde, ahí fuera hay 40 grados bajo cero. Todos sabemos que el frío puede acabar con el equipo. Procure que permanezca unido. Y hágales ponerse a cubierto en cuanto sea posible. Recibido. Corto. Blake, si necesitas que te arregle algo, incluso si necesitas un simple bypass, yo soy tu hombre. Si alguno de vosotros resulta herido, avisadme lo antes posible y os ayudaré. No voy a llevarme ningún cadáver de vuelta. Estoy bloqueado, cargado y listo para matar. Windows encontró los calzoncillos largos hechos trizas que no llevaban la etiqueta del nombre. Podrían ser de cualquiera. Todos estamos muy cansados. No puedo hacer nada más. Solo queda esperar. RJ McLeary, piloto de helicóptero puesto de avanzada estadounidense 31 Norte. ¿Qué demonios? ¿Qué cree usted que es, capitán? Ni lo sé, ni me importa. A mí me parece un maldito ovni. Esta mierda me da escalofríos. Sí, sí, no estamos solos en el universo y todas esas chorradas. Compruébelo y siga adelante. De acuerdo. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Tranquilo, que nadie se aleje de aquí hasta que averigüemos lo que está ocurriendo. Whitley, aquí Blake. ¿Qué ha encontrado? Un cuerpo. En su placa de identificación pone Chase. No hay supervivientes. Hay algo que parece ser un... ¿Un cuerpo? ¿Y qué más? Y algún tipo de nave no identificada. Parece... Bueno, parece un ovni. Recibido, tendrán el helicóptero ahí lo antes posible. Antes se lanzó una caja de provisiones cerca de la base, contiene cargas C4.
Quiero que las coloquen todos los edificios que queden y yo las haré detonar desde aquí. Afirmativo, me pondré en contacto con usted cuando ya hemos terminado. Coronel, hemos terminado de colocar los explosivos. ¿Listos para evacuación? ¿Se sabe algo del equipo Alfa? Negativo. Tal vez sea por la tormenta. Seguramente. Durante la última hora he estado recibiendo la transmisión bastante entrecortada. Reuniré a mi equipo. Cuando llegue el helicóptero, le diré que me deje en el punto de encuentro con los Alfa. Negativo. Usted tiene sus órdenes, capitán. No ponga en peligro esta misión. Lo entiendo, coronel, pero no tengo otra elección. El equipo de Pierce tiene problemas. Además, si hay supervivientes, soy el único del equipo que habla noruego. Corto. ¿Blake, me recibe? Le recibo, coronel. Aquí, Blake. ¿Ha encontrado ya a alguien? Aún no. Acabo de llegar. La tormenta está empeorando. Tal vez tarde un poco en encontrar algo. Parece que su truquillo le ha salido bien. No lo entiendo, coronel. La transmisión que recibo de Pierce se entrecorta. Ha encontrado algo. Tal vez sea... Encuéntrele y vuelva aquí lo antes posible. Afirmativo. ¿Le dijo si había alguna presencia hostil en la zona? Negativo. No hay presencia hostil. De acuerdo, voy para allá. Corto. Uf, los van a ser unos cuantos miles de voltios. Tengo que encontrar una fuente de corriente. ¡Identifíquese! Capitán, soy Carter. Dios, ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué ha ocurrido aquí? Algo. No sé lo que era, pero nos atacaron. Pensé que formaban parte del... Un momento. No se acerque ni un milímetro más. ¿De dónde demonios ha salido? ¿De la nada? Me trajo un helicóptero. Desde el centro de investigación, que está a 5 minutos de aquí, dirección sur. Estoy malherido. No se mueva. Veré qué puedo hacer. Blake, ¿de dónde has salido? He recibido transmisiones entrecortadas de Pierce. Parecía que había algún problema. Maldita sea, acertaste. Esas cosas nos tendieron una emboscada. No sé de dónde venían. Todo el mundo se volvió loco. La brigada se ha dividido. ¿Has hablado con Pierce? Me llegó parte de un mensaje de radio suyo. Dijo que estaba en la parte norte de la base. Hablaba de no sé qué porquería médica. Decía que quería hablar con el coronel. ¿El coronel no se ha puesto en contacto con vosotros? Tío, yo no he oído a nadie. Déjame probar mi radio. Blake a coronel Wilde, ¿me recibe? Blake a coronel Wilde, urgente. Bien, vayamos al norte a buscar a Pierce. ¡Alto ahí! Pierce, soy Blake. No pasa nada. Baja el arma. De ningún modo. Está infectado igual que los demás. No lo estoy. Me importa una mierda lo que diga, capitán. Encontré un informe que dice que el único modo de demostrar que no es una de esas cosas es realizar un análisis de sangre. Hay un botiquín junto a la caseta del perro. Cójalo y vuelva aquí. Yo le observaré mientras se hace el análisis. ¿Tiene el botiquín? Bien. El informe decía que el dispositivo contiene un producto que reacciona con la sangre. Hágalo de un modo u otro. Pronto lo sabremos. Ahora voy a enseñarte lo que yo ya sé. Maldita sea. Pierce estaba detrás de mí. Debe de haberse perdido por alguna parte.
¡Blaze! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Blake! ¿Eres tú? Oh, tío, cuánto me alegro de verte. ¡Sí! ¡Soy yo, estúpido! ¡Vamos, entremos! ¿Qué demonios ha pasado? Mira, tío, Williams y yo estábamos siguiendo el rastro de ese extraño animal por la base y le perdimos en la tormenta y luego nos topamos con un sueco. Noruego. Eso, el noruego. Comenzó a gritarme y a atacarme. Yo empecé a perseguirle y le perdimos en la tormenta. ¿Y qué hay de Williams? También le perdí. Dios. Mantente alejado de mí, te lo advierto. Williams, necesito tu ayuda. Y estás infectado igual que los demás. Si te sigues acercando, te freiré el culo. Escucha, he encontrado a Base, la sala de comandantes, para pedir ayuda. ¿Tienes acceso? Sí, yo tengo acceso. Pero no iré a ninguna parte con esas cosas ahí fuera. Mátalas y te ayudaré para que podamos salir de aquí. ¿Y bien? La zona está asegurada. Ahora necesito tu ayuda. Si queremos salir de aquí vivos, tendrás que dejarme entrar en la sala de comandantes ahora. Sí, señor. Sígame, capitán. ¿Qué demonios ha ocurrido? Yo no voy a ninguna parte. Se acabó. ¿Qué? Me ha atrapado. Puedo sentirlo. Puedo buscarte ayuda. Maldita sea. Sabes muy bien que solo tengo una opción. No. No, no puedo hacer eso. No te queda más remedio. Mira, capullo, no voy a dejarte morir. Vamos. No te atreves. Venga, Pierce. Esto es una locura. Como mi padre decía siempre, si quieres que un trabajo esté bien hecho, hazlo tú mismo. ¡Ayúdenme! ¡Por favor, que alguien me ayude! Blake, me has dado un susto de muerte. ¿Qué estás haciendo aquí? Saltémonos los preámbulos. Pierce está muerto. Solo quiero salir de este infierno. Seguí a un chico hasta aquí pensando que era él. Después esas cosas nos atraparon aquí. ¿El chico era de tu equipo? No. Le llamé un montón de veces, pero ni siquiera miró atrás. Podría ser el chico al que he estado siguiendo. ¿Tienes alguna idea de dónde está? Creo que está abajo, en alguna parte. De acuerdo, vamos a buscarle abajo y luego intentaremos ponernos en contacto por radio con Wilde y nos saque de aquí. De acuerdo. Hombre, Faraday. Justo el hombre al que estaba buscando. El doctor Faraday, supongo. No creo que tengamos tiempo para presentaciones. ¿Puede sacarnos de aquí? Claro, doctor, sígame. Y ponga su culo a cubierto. No me gustaría tener que ver cómo le ponen un supositorio no deseado.
¿Qué demonios? Retírese, soldado. Me alegro de verle, doctor. Tenemos que hablar. Todo a su debido tiempo. Pero primero me temo que voy a tener que pedirle sus armas. No haré nada hasta que obtenga alguna jodida respuesta. Ya no pertenece al equipo, Blake. Supongo que esta no es una ceremonia para concederme la medalla de honor, ¿no? Un poco pronto. Ahora mismo tenemos que hacerles análisis a los dos. ¿De qué está hablando? No estoy infectado. Mis hombres están muriendo ahí fuera. He visto con mis propios ojos de qué es capaz esa infección. Oh, no tiene ni idea de lo que puede hacer. ¡Maldito seas! Creía que era usted más listo. Dios mío, ¿qué está haciendo? Solo es un tranquilizante, Faraday. ¿Se da cuenta de lo que está ocurriendo ahí fuera? Me doy perfecta cuenta. Dios, lo ha hecho, ¿verdad? Ah. Tengo que enseñarle tantas cosas. Creo que quedará impresionado con los resultados. Levanta, bello durmiente. Y acompaña al doctor. Ha tenido un día muy largo. Está de seguridad ámbar en los sectores 1 a 5. El personal ajeno a Gen Inc. debe abandonar las instalaciones. ¿Qué cree que está haciendo Faraday? La infección se ha extendido por toda la base. Todos los organismos tienen que ser destruidos. Si llega a la Tierra, nada podrá detenerla. Al contrario, yo soy la prueba viviente de que se puede controlar la infección. No, no, no es posible. No puede ignorar los resultados, doctor. Seré recordado como el primer sujeto de pruebas. No, no, si yo puedo evitarlo. No necesito su ayuda. Secuencia de terminación del sujeto de prueba abortada. Estado de seguridad verde. Restablecido en todos los sectores. Tienes muy buena pinta, soldado. ¿Qué ha ocurrido? Whitley ha intentado derribarme a tiros, pero no ha acabado su trabajo del todo. ¡Tenemos compañía! Consígueme un arma. ¿Eres de ese equipo fantasma de investigación que envió Whitley? Sí. Y debes agradecerme que lo hayamos salvado. Lo siento. Gracias por rescatarme. Esos soldados están por todas partes. ¿Están aquí por vosotros? Tal vez. Pero se están tomando ese cargamento terriblemente en serio. ¿Para quién es el cargamento?
No lo sé, pero estoy seguro de que no es para la Cruz Roja. Si Wilde está detrás de esto, ese cargamento tiene que ser destruido. Genial. Puedo disparar a dos de aquellas cargas T4 desde aquí y detonarlas. Cuando haya hecho detonar la primera, los de seguridad acudirán como las moscas a la mierda. Voy a tener que arrastrar el culo al otro lado de la torre para disparar a las otras dos cargas. ¿Dónde está Cohen? Creí que estaba contigo. No, fue a la zona de abastecimiento médico para coger más antibióticos. ¿Y le has dejado solo? ¿En qué diablos estás pensando? Bueno, tranquilo, esta zona es segura. ¿Segura? Estás loco, esas cosas están por todas partes. Entonces, ¿por qué no vas a buscarle? No, creo que me voy a quedar aquí. Baja el arma, Stalls. Tú no quieres que esto acabe en una pelea. Vete a la mierda. No sé a qué clase de juego estás jugando, pero se va a acabar ahora mismo. Sí, y va a acabar contigo. ¿Qué te ocurre? Si estás seguro de que tienes que hacerlo. Ese panel controla la puerta de seguridad programada que da al laboratorio técnico negro. Puedo bloquear la puerta desde dentro, pero tendrás que quedarte aquí y girar el interruptor. Solo se queda abierta durante unos segundos, así que primero dame tiempo para entrar. Por Dios, ayúdame. Mira, solo puedo ayudarte si te calmas. Ahora dime lo que sepas. Comprueba esa terminal. Yo no entiendo nada, pero tal vez signifique algo para ti. Se acabó el juego, Wilde. No lo creo. Te tengo controlado. Ahora mismo tengo controlados a todos los hombres del continente. Tu sabotaje del envío en la pista de aterrizaje solo sirvió para retrasar lo inevitable. Hay un equipo de evacuación que se dirige hacia aquí. Cuando haya cogido el helicóptero, comenzaré con la infección mundial. ¿Se acabó el juego? Este juego solo está empezando. ¿Necesitas ayuda? ¡Sí, maldita sea! Necesito que el helicóptero se acerque más. Después de disparar, tienes 10 segundos para llevarte este helicóptero tan lejos como puedas. ¡Ah!
Has calculado muy bien el tiempo, piloto. ¿Te has jubilado de Heng Inc. antes de tiempo? No, no exactamente. Vengo de pasar unas largas vacaciones en el Ártico. Uy. Entonces, ¿cuál es tu nombre, listillo? MacReady. RJ MacReady. Puesto de avanzada hasta la Alianza 31 Norte.